Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando de Batman otra vez. Sí, continuando con esta especie de promoción del nuevo juego de Batman que se lanzó ayer y antes de ayer, donde Warner Bros. Games Montreal creó un sitio llamado Redacted, donde uno puede ingresar códigos y acceder a información sobre el nuevo juego de Batman. En este caso toda la información tiene que ver sobre planos del nuevo juego de Batman, sobre el mapa en sí y un par de frases que todavía nadie sabe bien a qué van, todavía no se descifraron del todo. Vamos a estar hablando de eso. Primero que nada, los códigos, como ya bien decía ayer, fueron filtrados y ya sabemos inclusive el código que va a venir mañana. No sabemos bien cómo se filtró, al menos yo no conseguí la información esta. Si alguno de ustedes lo sabe, déjenlo en el comentario. Aparentemente alguna persona que trabaja o que estuvo en este tema de la promoción del nuevo juego lo filtró, pero ya se conocen los cuatro códigos, así que es un poco triste porque antes de que nos muestren el acertijo ya sabemos qué código colocar en el sitio web. Igualmente tenemos que esperar hasta mañana. Recuerden que en el sitio web ustedes no pueden ingresar los cuatro códigos de una, sino que tienen que esperar un tiempo hasta que finalmente el sitio nos permite agregar este código y poder ingresar a ver la nueva sección del mapa. El acertijo de hoy en realidad no era muy complejo, ayer tuvimos un rompecabezas, hoy tuvimos una especie de cuadro, una especie de grabado, donde teníamos que encontrar estos tres números. Y estos tres números están dentro del cuadro, tenemos un número 3 en las costillas, tenemos un número 6 en los dedos y un número 4 detrás de este hombre que parece como un trabajador, ¿no? La verdad muchos no hablan del cuadro en sí, pero este trabajador tiene que ver quizás con los inicios de Gotham, ¿no? La construcción de una nueva ciudad, de cómo se creó esta ciudad. Y recuerden que la Corte de los Búhos evoca desde los principios de Ciudad Gótica, ¿no? Pero bueno, sabiendo los números que estábamos buscando, no tomó mucho para la gente encontrarlos dentro del cuadro. Hay otra cosa que la gente está empezando a ver, y uno ya no sabe si ya estamos distorsionando mucho por la ansiedad que manejamos todos para ver el nuevo tráiler. Pero algunas personas empezaron a divisar debajo del cuadro una especie de búhos, ¿sí? Se pueden ver ahí abajo, no sé ustedes qué les parece, si esto es cierto. A mí la verdad me deja un par de dudas, pero déjenlo en los comentarios si para ustedes son búhos o simplemente son parte del cuadro. Es extraño, son 6 búhos y no parecen ser parte de las luces o algo en particular. En fin, dejen abajo su comentario qué les parece, realmente son búhos o no. Cambiando de tema, lo que tuvimos en la revelación fue una extensión más del mapa, como se esperaba, y un pequeño mensaje diciendo Tear Times a Charm, nada más. También hay una parte donde dice District, que vendría a ser Distrito, y podemos entender que este área o esta parte de mapa no es el mapa en sí completo, sino que se trata de un distrito dentro del mapa. Algunos estaban hablando de que posiblemente tenga 7 distritos el nuevo mapa. Eso se va a ir viendo en los siguientes días, pero esto nos hace ver que el mapa es más grande de lo que pensamos. En cuanto a la frase que se reveló, no se sabe mucho, es como la de ayer. Ayer se pensaba que la frase face to face tenía que ver con dos caras y con toda la historia de Harvey Dent, pero realmente no hay nada confirmado, es cuestión de esperar al tráiler. Vamos a ver. También Redacted, en Twitter, le respondió a un usuario diciendo que todas las piezas al final van a encajar. Quizás tengamos que esperar a mañana para ver ¿qué quieren decir estas frases que están soltando así separadamente? Pero eso no es todo. También hubo hoy una noticia, o al menos un post interesante dentro de lo que sería el Reddit de Batman Arkham, donde se habla de que posiblemente mañana va a haber un teaser, una especie de video con la revelación del nuevo código, del cual ya sabemos. Esto se supo porque muchas personas estuvieron viendo el código de la página y dentro del código de la página pudieron encontrar una terminación de Watch Video URL Teaser 01. Por ende, es muy posible que mañana tengamos una especie de video y no una revelación o una extensión de mapa, lo cual es interesante. Estuve leyendo algunos comentarios y algunas personas dicen que ya lo vieron o que lo habían posteado, pero lo borraron rápidamente. Yo no llegué a verlo. La verdad, espero hasta mañana mejor. Prefiero no arruinarme la sorpresa. Pero bueno, habrá que ser pacientes y verlo mañana. Mañana voy a estar subiendo otro video hablando ya del último código. Y pasado mañana posiblemente ya haga un video de reacción sobre el nuevo tráiler. Aprovecho para decirles que me sigan en Twitch. Aprovecho para decirles que también me sigan en YouTube. Que me dejen su comentario. ¿Qué es lo que esperan ustedes del nuevo Batman? Los voy a estar leyendo. Pero bueno, eso es más o menos todo por hoy. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.